Hola, muy buenas a todos compañeros. Bueno, por día 30 de diciembre del 2020. Hoy es miércoles y con la esperita de hoy vamos a dar por concluido este año 2020. Este año, como sabéis, raro, atípico, con lo del COVID, con todas las restricciones que hemos tenido, los meses confinados. Y bueno, pues esperando que el año que entra, el 2021, pues la vacuna que ya se está poniendo, llevan 3 o 4 días poniéndola, a ver si surte efecto y podemos ir recuperando poco a poco la vida que teníamos. La vida normal, con qué poquito nos conformamos ahora, tener la vida que teníamos antes, sin restricciones, sin tener que llevar mascarilla, pudiéndonos dar besos, abrazos. Con qué poquito lo apreciamos cuando lo tenemos. Yo el primero, la verdad. Pero bueno, pues eso, con esas expectativas de que sea bastante mejor que este año que va a terminar, pues vamos a hacer la última esperita del año. Fresquita, hoy va a hacer frío. Mira, mi padre ni ha querido venir. Hoy ha dicho que pone que va a hacer mucho frío, que no le apetece pasar tanto frío. Además, mira, ahora mismo llevamos 5 grados. Y son las 3:30 de la tarde, vengo súper pronto por dar una vuelta a los comederos, con los prismáticos no nos vamos a arrimar, a los pasos, pero bueno, por lo menos para dar una vueltecita. Y ya le digo que, y pone de mínima, que podemos llegar a menos 3, menos 4 grados, así que vamos a pasar fresquito, sí o sí. Pero bueno, esta fiebre de esta bendita afición es lo que tiene. Así que nada, pues lo dicho, vamos a mirar un poco con los prismáticos cómo está la cosa, vamos a mirar pasos y en principio, pues hombre, llevo intención, si no va mal el aire, que pone del noroeste, oeste, noroeste, va a estar un poco así, así, llevo intención de ponerme o en el 3, repetir una espera más, o en el 4, que lleva varios días comidos, y el último día que lo echamos de comer, que rellenamos el comedor automático, vimos que había huellas ya aceptables, que no eran los motoristas los únicos que entraban. Así que creo que a no ser que veamos una cosa que nos guste más, por ahí van a andar los tiros. De todas formas, pues ya lo vais viendo conmigo y decidimos dónde ponernos. Venga, vamos allá. Estamos en La Baña, y como en principio no tengo pensamientos de ponerme, en principio, esto puede ser que ahora demos una voltereta y vea algo que me guste y las probemos. Pues voy a echarla de comer, voy a repartir un poco de maíz y ya la doy una vuelta a ver qué es lo que anda entrando. A ver, la verdad es que no se ve mucho jaleo. Nuevo por lo menos. Nuevo por lo menos. Terciaete, pero no es nuevo tampoco. Eso es que se ve muy pataleado, pero no se ve ninguna huella así. Esa parece que podría ser algo más fresca. Unos 50 kilitos o por ahí. Es una posibilidad, vamos a ver, La Baña a la que hablamos siempre aquí, pues normalmente suele entrar algún animal que otro, que te toque o no esa noche, pero mirar cómo está, o sea, pero no se ve así fresco, fresco. Bueno, esto podría ser un poco más fresco, pero puede ser de ese mismo que hemos visto. Esos bichos grandes no parece que anden. Y no parece que tenga La Baña un excesivo movimiento. Mirad, es que además está el agua está sin mover. Y esta no creo se hielará, pero no creo que se hiele entera. Esto parece también algo más reciente, pero igual, yo creo que es de ese mismo. Nada así nuevo. Voy a echarlo de comer para que tenga comida y que esté preparada por si algún otro día nos apetece ponernos. Bueno, señores, estamos en el comedero de la caseta, el nuevo,
que pusimos y esto está sin comer. Mirad, no me bajo ni del coche. No sé si se verá bien, está aquí debajo. Tiene las piedras y todo. Ahí debajo está. Sin tocar, así que no nos vamos a bajar del coche siquiera. Vamos a mirar otro. Estamos en el comedero 4. Este es uno de los candidatos, porque está tocado otra vez hoy. Entonces, según vaya el aire, pues va a estar entre este y el 3 seguramente, según cómo está el 3. Pero vamos, mirad. Igual no nos vamos a bajar, por si acaso venimos. Está aquí al final. Aquí, no sé si se apreciará con esta cámara, pero está tocada la piedra. Así que nada, vamos a mirar el 3 de... Uy, el 3. Vamos a mirar primero el 5, el de la explanada, que se llevaba tiempo sin coger, aunque anda anozando la explanada. Y luego ya miramos los puestos de abajo. Bueno, no sé si se apreciará, comedero número 5. Está sin tocar. Pero mirad si son caprichosos estos animales. Que está sin tocar, pero esta siembra, que esto está de siembra este año. No ahora, porque está de la semana pasada o por ahí. No sé si habrán hecho algo nuevo, pero no sé si lo apreciaréis. Mirad cómo han andado por aquí ozando y no han tocado el comedero para nada. Mirad. Sí, pues hay más de... El otro día había un poco, pero no había tanto. Mirad. Si son especialitos los animales estos. Que tienen ahí la comida y se han venido a ozar. No, pues hay más ozado que el otro día. Lo que pasa es que el aire no viene muy allá para ponerse aquí. De esta manera parece que es gente pequeña, parece. Eran los 5 hindús. No andarán muy lejos. Vamos, mirar cómo lo han tenido. Pues lo tienen, vaya. Mira. Bueno, es lo que hay. Pues nada, vamos a bajar a los puestos de abajo. A mirar el... Nada, igual con los climáticos. El 1, el 2 y el 3. Si estuviera el 3, viene bien el aire para ponerse en él. Sería una de las opciones. Es la que más en mente llevo, pero bueno, dependerá del aire. Bueno, pues estamos en el comedero 3 y este está sin comer. Venía yo con casi idea de ponerme aquí, pero no sé si se apreciará. Porque con el sol y eso no sé si se va a apreciar. Está aquí al final. Y está sin coger. Desde el sábado que no venimos, han pasado... Domingo, lunes, martes, 3 noches y sin tocar. Y la verdad es que por aquí está menos osado que por ahí. Bueno, vamos a seguir con la vuelta a ver qué vemos, porque ahora sí que se me ha descabalado la cosa. Venía con intenciones de ponerme aquí, pero vamos a ver qué vemos. Si no, pues lo mismo probamos suerte en el 4. Quiero mirar también el paso de la viña, a ver qué se ve por allí, aunque con el frío que está haciendo, imagino que se lará la tierra y a estos animales osar ahí tan al descubierto los costará un montón. Pero bueno, venga, vamos a mirar el 2 y el 1 y ya pues miramos aquí el paso y decidimos a ver dónde plantamos el huevo. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo al comedero número 1, desde aquí, desde lejos, que se ve. Ahí este también está sin coger. Oh. Ahí al fondo se verá. Pues la verdad es que pintan bastos. Me he venido yo con muchas expectativas. De hecho he venido por eso, porque el otro día estaba la cosa bastante regular, bastante... Había dos o tres comederos que nos podíamos poner, pero hoy no pinta bien la cosa. Y no es que se vea mucho más osado. Nada, voy a mirar el DOR desde lejos, no sé si lo grabaré y nos bajamos rápido a ver el paso de la viña, a ver si sigue osando allí o qué. Si no, pues
Pues decidiremos. El 4 de momento tiene papeleta. Por lo menos llevamos tiempo sin ponernos allí a ver si entra algo. Venga, vamos para abajo a ver qué vemos allí en el paso. Pues estamos en el paso de la viña. Y aquí han tenido un jaleo tremendo, pero me da porque me da el olor de este tractor que ha pasado estas huellas. Me da que ha debido de estar echando purino o lo que sea por ahí, y por eso estos bichos ya no salen. Porque esto ha estado por lo que estoy viendo, es que ahí os hay. Mirad. Pero esto no es nada, lo del valle. Lo mismo hay huellas grandes que chicas. Pero verás ahora aquí en el valle cómo está todo. Como si hubieran agarrado, más o menos. Aquí han debido tener 8 o 10 días. Imagino que lo iréis viendo. Y yo creo que ahora no salen, aparte de porque está helando y los costará más meter el hocico. Porque me huele a mí que han echado purín en algún rastrojo, en algún lado de esos, porque huele mal. Pero mirar, no sé si se apreciará cómo lo han tenido todo, o cómo lo tienen, vaya. Mirad. Igual que si lo hubieran arado, igual. Todo de ellos. Todo, ¿eh? Hay huellas grandes, hay huellas chicas, de todo un poco. Así que nada, bueno, y el 2 estaba cogido. El 2 no hemos probado todavía en todo este año. Y no sé qué hacer, no sé si probar ahí. O subirme al 4. Una de esas dos cosas seguramente sea, no lo sé. No sé si probar en el 2 o subirme al 4. Así que ya cuando me vaya a poner, os saco de dudas y veis dónde me he puesto. A ver por dónde me va, según vaya al aire. Thank you.
Bueno, pues damos por concluida esta última espera del año. Fresquita, bastante fresquita, mirad. Bueno, ha subido un grado. Pone menos uno, las 10:30 de la noche, pero cuando he salido del puesto marcaba menos dos. Esta es de esas noches que, si lo piensas fríamente, es para decir, esta gente está loca. Estar a menos uno, menos dos grados con la helada que está cayendo en el campo, a esperar a ver si entran los jabalíes. Gracias a que hoy por lo menos estábamos bajo techo en la caseta, si no, nos cae una helada tremenda. Pero bueno, es lo que tiene esta bendita afición. De la espera, pues la verdad es que poca cosa. Bueno, un bicho que se me metió corriendo detrás de otro, imagino que sería algún zorro o alguna alimaña detrás de algún conejo, porque es que no me dio tiempo ni sentí el tropel de correr, se me metieron prácticamente en la caseta por debajo y no logré ver lo que era. Pero de cochino la verdad es que poca leche, ni he escuchado nada, ni hemos visto nada, y la verdad es que me he arrimado al comedero a juntar las piedras y he visto que en el rascadero han dado alguno que ha pegado viajes en el tronco, así que creo que anda algún machete por la zona. Con lo demás, pues poco más que añadir. Por fin terminamos este año, este asqueroso año, con la esperanza de que el año que viene pues empecemos a recuperar poquito a poco la normalidad, con la vacuna que parece que va funcionando. Y qué poquito pedimos, recuperar la normalidad que teníamos, pero ahora mismo y hoy por hoy es mucho, a ver si puede ser. Y nada más que, aunque veréis el vídeo seguramente y lo mismo en Semana Santa, pero no me queda otra que desearos feliz año nuevo, que tengáis buena entrada y salida de año, y ya pues nos vemos el año que viene, a ver si como poco puede ser como este, seguir disfrutando de la caza, seguir saliendo al campo, ver animales y, como siempre decimos, si podemos hacernos con alguno mejor que mejor, pero con poder salir normal al campo y disfrutar de él, más que suficiente. Me despido, señores. Adiós.